¡Oh, no! Hola y bienvenidos al día número 6 de este especial del 35 aniversario de Super Mario Bros. El videojuego, no el personaje. En esta ocasión, en este día, como ya podrán notar, tenemos un pequeño cambio. Y es que, tal y como comenté en el día de ayer, podría ser que no fuese como habíamos pensado en el sneak peek. Y tal como fue, pasó. Estamos hoy con Super Mario RPG, como podrán notar por todo lo que estamos viendo, que fue un juego lanzado para la Super Nintendo en el año 1996, mundialmente hablando, excepto en Europa. En Europa no fue lanzado hasta la llegada de la consola virtual de la Wii, que es la versión que estamos jugando, por cierto, en el año 2008. También, aparte de esto, está disponible en la consola virtual de la Wii U y también dentro de la Super Nintendo Mini, como uno de los juegos disponibles. ¿Qué más? Este fue el primer juego de RPGs de Mario. Fue el primer juego tal cual, un RPG, un juego de aventura de rol con peleas por turnos y todo eso. No funciona el... Es sin acento, Citrón. Es Baúl sin acento, porque creo que no... No le puse acento porque creí que no se podría poner acentos en los comandos. Bienvenido, por cierto, Citrón, a este stream especial. Exactamente, bueno, ya me lo ganaste, pero bueno, yo igual lo iba a poner. Como te estaba diciendo, este fue el primer juego RPG como tal de la saga de Mario. Juego que luego evolucionaría, bueno, género que luego evolucionaría con Paper Mario y también posteriormente con el estudio Alpha Team, cuando hicieron Mario Luigi Superstar Saga, juegos de los que ya hablaremos en su momento, por supuesto. Este juego fue desarrollado por Square antes de que se volviesen Square Enix, antes de que hicieran la fusión de Square Soft con Enix y se convirtieran en lo que hoy conocemos como Square Enix. También fue el último juego que salió para la Super Nintendo de Super Mario, porque ya en ese año, ya en el 96, ya estaba disponible la Nintendo 64 y estaba a punto de salir, a unos cuantos meses, del Super Mario 64. A pesar de eso, mucha gente recuerda este juego con especial cariño. Yo no soy uno de ellos, por supuesto, porque yo no lo jugué en su momento, lo jugué hace relativamente poco tiempo con la consola virtual de la Wii. Que por cierto, la serie de este juego está disponible en YouTube, completamente acabada por mí. Y tras haber dicho esta breve introducción, creo que ya es un momento de que juguemos. No vamos a hacer un stream muy largo en realidad. Ya no tengo mucha más información que dar, salvo lo que vaya poco a poco aportando a lo que viene siendo lo que vemos en pantalla. Vamos a ver, vamos a crear un nuevo archivo. Se puede usar el Cicerosa. No sé exactamente cuántas horas fueron de esto, pero bueno, me llevo el 2. Ah, New Game, ok. Annie 35. Aniversario 35. Listo. La historia es relativamente sencilla. Como siempre, Peach es secuestrada por Bowser y Mario tiene que ir a rescatarla una vez más. No tenemos ahí el gran girillo todavía. ¿Qué tal, Citrón? ¿Ya acabaste Banana Fish? Aprovechando este momento en el que estamos viendo otra vez la introducción, porque creí que no saldría. Pero bueno, ahora ya la vemos en full screen, más o menos. No, me aburrí, vaya. Entonces empezaste ya Bakemonogatari, ¿verdad? Las buenas series. Dime cuándo empiezas a verlo y lo voy a ver también yo, al mismo tiempo. Que lo tengo en mis carpetas. Uy. No se podía decir. Que lo tengo en mis carpetas. Se está alargando demasiado el Banana Fish, vaya. En fin, aquí ya tenemos libre movimiento. Saltamos con la B. O bueno, por lo menos estoy hablando del control de GameCube. Estoy usando un control de GameCube para jugar en la Wii, porque no tengo el control mando clásico que vendieron. Es un juego RPG. Estoy intentando abrir el menú, supongo que es muy pronto para hacerlo. Se corre con la Y, por lo que veo. Y vamos a ver un combate así rápidamente. Como ocurre en el resto de juegos de RPG de Mario, los enemigos están en pantalla. Y aquí tenemos un sistema de combate parecido, muy parecido a lo que viene siendo
a lo que viene siendo Paper Mario, aunque un poco más no tan detallado para este entonces. Igualmente el juego funciona muy parecido, hay momentos de comandos de acción en el cual te puedes cubrir de los ataques de enemigos o puedes hacer un poco más daño si presionas el botón en el timing correcto, que es algo que, como dije antes, Pepe me lo retomaría en Nintendo 64. Ahí está, por ejemplo, hicimos un golpe doble por presionar el action comando a tiempo. El timing para hacerlo es un poco diferente al de Paper Mario, y aparte depende también de los enemigos. Se hacen de una forma u otra, digo, de los personajes. Aún no lo empiezo, pero planeo acabar primero Banana Fish. Bueno, y me acabé el capítulo 3 de Kanojo y golpearé el botón esta si pudiera. Uy, y lo que te espera, Citron, lo que te espera. Ese protagonista te pone a prueba. Hoy estamos en el tutorial, no hace falta realmente enfrentarnos a nadie, porque los enemigos no nos van a atacar y tampoco tenemos vida ni nada. Bueno, tenemos vida, pero no nos hacen daño. No tenemos barra de experiencia ni nada. Realmente eso es un modo para que vayamos viendo cómo funciona el juego. Sí nos atacan, pues, pero vaya, es un daño menor. Espera que vayamos viendo cómo funciona. Hay que tener en cuenta que para ese entonces no se solían ver tanto los... Uy, crítico. Los tutoriales, ya luego nos explicarán más a fondo. Es un juego de aventuras con un poco de plataformeo en 3D. Los polígonos, desde mi punto de vista, han envejecido un poco mal. Pero es algo de lo que me quejé en su momento cuando estaba haciendo la serie para YouTube. Y es que muchas veces, cuando hay que hacer saltos específicos entre plataformas, a veces a mí, por lo menos, que yo soy ciego, ya saben, me costaba bastante entender dónde estaba la. Hasta qué lado tenía que saltar para poder llegar a las plataformas. Porque soy medio ciego y no percibo la profundidad. Es por eso que Mario tiene esta sombra para saber exactamente, aunque saltas, en qué parte del escenario estás. Hemos llegado ya al final de la, del. ¿Cómo se llama? Del calabozo, del castillo de Bowser. Aquí nos tenemos que enfrentar al jefe final del juego, Bowser, y rescatar a Peach de esa manera. Yo ayer, Citrón, me puse a ver el capítulo nuevo de Kanojo, el 10. Aquí están hablando. Mario, prepárate para la gran. Bla, 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 bla. Pero llegué a la mitad, la verdad. Por ahí leí en los comentarios que ya por fin sale la chica, la última chica que falta por aparecer. Que es como la pelirroja tímida. Que es el mío. O sea, me están tirando a mí. Soy el target perfecto. Mario, la cadena. Apunta la cadena, le está diciendo Peach. Aquí nos dicen que no podemos enfrentarnos a Bowser porque no podemos vencer. Hay que romper la cadena para que de esa forma lo podamos vencer. Ups. Necesito mover. Es demasiado patético. Sí. Las grandes quejas de la serie es justamente por eso, porque el protagonista es muy así. Te termina sacando de quicio. Hay un par de ocasiones en las que sí tienen como que una. Como que sí tiene una forma correcta. Y dices, ah, bueno, está bien. Eso sí se los creo, pero normalmente no. Normalmente siempre está así y es como de, no, hay que mentir. No, perdón, no, coma, hay que mentir. Y es como de, no, chavo. Las mentiras no te van a llevar a nada. ¿Qué vas a esperar? ¿Que se te muera la abuela? Para decir la verdad. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Bueno, tal vez no mucho. Una vez que vencemos a la cadena, que es un clink, es como un Chain Chomp, pero versión diferente, versión cadena. Tiramos el candelabro este en el que estaba Bowser y Bowser cae y pierde. Pero toma nada más. Con un solo golpe logra hacer lo mismo y también nosotros caemos y perdemos. Bueno, con dos golpes. No, y espérate, Citrón. Porque si apenas vas por el 3. Llega un punto en el que, no sé qué capítulo sea, creo que el 5, el 6 o el 7, no estoy muy seguro cuál, pero llega un punto en el que ya no tiene sentido que siga mintiendo. O sea, ya llega un punto en el que dices, pero ¿para qué sigues mintiendo, chavo? Ya, acéptalo. Ya tienes la salida perfecta. No, 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 es que es la prota. No puedo decirle que no a mi waifu. Ay, simp. Mario aprovecha a Bowser como en Super Smash Bros. Brawl,
que saltas encima de las cabezas de los otros personajes para seguir saltando. Aquí por eso le llaman a Peach Toadstool, porque es la princesa Toadstool. Pero vaya, es Peach. La cámara siempre apunta a los ángulos más comprometedores de las chicas. Oh, hay que vender. Espérate que salgan los Blu-rays y Tron porque se van a vender. Uf, como pan caliente. Aquí es donde sale la verdadera trama del juego. La trama no es de que Bowser secuestró a Peach, sino que aparece una especie de espada mágica de algún lado y cae encima del castillo. Nadie sabe exactamente por qué, pero la espada es como el enemigo realmente. Es como una especie de ser sintiente. ¿Sí se dice así? ¿Sintiente? Es una persona, es un ser consciente, vaya. No, no es una espada como tal, no es una espada gigante como tal, aunque sí, sino que es un ser que puede hablar y bla 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 bla. Y cae aquí y la aventura implica que Mario tiene que viajar por todo el reino para ir encontrando las 6 estrellas. ¿Cómo se llama? La leyenda de las estrellas mágicas o algo así. No sé cómo se llama el juego. Super Mario RPG. Los 6 leyendas. La leyenda de las 7 estrellas. Ahí está. Entonces tiene que ir Mario a encontrar las 7 estrellas para poder enfrentarse a Smith o algo así. ¿Se llamaba la espada? No me acuerdo muy bien, la verdad. Yo imagino que para la versión de Super Nintendo lo habrán traducido a español, pero como dije antes, el juego al no estar disponible en Europa originalmente, nunca llegó en la Super Nintendo, nunca llegó a Europa, solo a América y a Japón, pues quizá no sé si se habrán traducido el juego cuando será para la Super Nintendo. Para las consolas virtuales estoy seguro que no, pero quizá para la Super Nintendo sí. En fin, aquí como comienza el verdadero juego de verdad. Aquí ya estamos en el modo normal, ya podemos abrir el menú, o tal vez no, así aquí está. Con X, podemos como siempre seleccionar los ítems. Aquí hay cierto sistema de equipar objetos para hacer más daño y todo eso. Armas y armaduras y todo eso. Y también los juegos de recuperación y todo, por supuesto, como cualquier otro RPG de la vida. Aquí están los equipos, o juegos especiales que aumentan los puntos de los personajes, HP y todo eso. Tenemos ahí flores, tenemos monedas y tenemos monedas de rana, que son como monedas especiales que sirven para cierto punto en el juego, que ya olvidé, ¿para qué les voy a mentir? Lo jugué una vez, me gustó, pero prefiero a Pepe Mario. Thousand Year Door. Aquí está explicando Mario al Toad este que Peach, que si la huella, bla 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 bla. Ese es el punto para guardar la partida. No estoy seguro si lo quiero guardar o no. Supongo que no vale la pena guardar, ¿no? ¿Para qué? Si ya está la. Rayos, bueno, ya está, ya guardamos. Pues ya está. Ya no hay cuestiones que hacernos más. Ese es el mapa mundi. Oh no, es una espada gigante. The Smith Gang. La pandilla del The Smith. Creo que no hace falta que lo diga, pero por si acaso lo voy a comentar. En este stream no vamos a acabar el juego. Por supuesto que no. Vamos a jugar un par de horas. A lo mucho 2 horas. Nada más para ver cómo es el juego, el gameplay y todo esto. Hablamos un poco de la historia y. Pues para celebrar, como siempre. Esta vez este va a ser de los juegos que no se van a. Que no vamos a acabar. De los muchos juegos de Mario que no vamos a acabar. Ahora tenemos que descubrir qué es lo que hay que hacer. Ahí está explicándole. A Toad, ¿qué fue lo que pasó? Que el puente se cayó, pues estaba flotando en el aire. Pero lo que tiene Mario es que no puede hablar, porque videojuegos. Y pues tiene muchas veces este tipo de. Le valió. Game over. Apaga la luz y vamos a dormir. Grande Mario, grande. Conforme el juego va avanzando, vamos encontrando más personajes que nos van ayudando en nuestra aventura. Así como ocurre. Bueno, no, en realidad en Paper Mario no ocurre así. En Paper Mario solo tienes un acompañante y no siempre es tan activo. En cambio, aquí sí se vuelve una party como cualquier otro juego de RPGs. Aquí está preguntando si sabemos cómo usar objetos. Obviamente sabemos.
Y conforme el tiempo va avanzando, conforme el juego va avanzando, conseguimos más personajes. Porque la party llega a tener 4 o 5 personajes, creo recordar. Pero solamente puede haber 3 en pantalla al mismo tiempo. No recuerdo si los que. No, sí. No recuerdo si, exacto, si los que no pelean también ganan experiencia. Pero bueno, no es un juego relativamente complicado. Tampoco es demasiado largo, creo recordar. Pero hay cierta parte en el juego, casi casi al final, donde hay una especie de puzzle donde tienes que resolver un quiz. Y como está en inglés, bueno, a las personas que no sepamos inglés, como yo, nos cuesta especialmente esa clase de puzzles. Aquí el Goomba aparecía para hacernos el tutorial de combate, pero como le dijimos que sabíamos pelear, se fue. Fue como de, ah, bueno, ¿qué más? Tampoco era mala onda en realidad. Y aquí ya estamos en el mundo como tal, ya para explorar y todo esto. Es relativamente importante enfrentarnos a los enemigos para poder conseguir experiencia y toda esa clase de cosas. Ahí, por ejemplo, nos pudimos cubrir bien, así que no recibimos daño. Como dije antes, es parecido al Paper Mario. No sé lo que escribí. No, no, no. No salió nada, Citron. Estoy viendo aquí el otro chat. Tengo los dos chats. El chat en pantalla y el chat no en pantalla. Para los comandos y evitar spoilers y todo eso. Pero no, no, no pasó nada, Citron. No hubo nada. Como digo, tiene un sistema, este juego de RPG, para no ser tan pasivo, de presionar el botón de atacar y ya está, sino que tiene lo que ellos llaman el time hits, los golpes con timing, o como le llamo yo, el sistema de combo activo, en el cual implica que en el momento que tú presionas atacar, hay un momento exacto en la animación de ataque en la que tú puedes presionar el botón A para hacer más daño de lo normal. Y también cuando tú recibes un ataque, aparte que puede fallar, puedes presionar el botón exactamente para reducir el daño. No hace que el daño sea cero, sino que reduce el daño como tal. Así que igualmente hay que tener cuidado con eso porque no siempre vas a aguantar, inclusive aunque te cubras. Repeat, ¿qué opinas de SNK? La gente lo tiene como un anime muy bueno y de Death Note. Ok, Shingeki no Kyojin me parece un anime muy bueno. La primera temporada me parece una cosa espectacular a nivel de espectacularidad. Vaya, es una cosa muy espectacular. Pero siento que conforme fue avanzando el tiempo, la historia se fue diluyendo un poco. ¿Qué está diluyendo? No es la palabra que debería usar. Pero vaya, llegó un punto. A mí, por ejemplo, a mí me interesó tanto el anime que me empecé a leer el manga cuando acabó. Pero llegó un punto en el que ya no. O sea, el manga avanzaba muy lento. Y aparte, como era mensual, esperabas un mes para que avanzara y no avanzaba mucho. Muchas veces eran solamente pláticas, conversaciones entre personajes, que no estoy en contra, por supuesto, pero no sé. ¿Cómo decir? No me interesan los personajes sin que suene feo. Aquí no hay lo de Mario Luigi, que si le caes encima de los enemigos haces daño inicial. Tampoco está. También en Paper Mario ocurría eso. Aquí todavía no está implementado eso, pero vaya, este sistema de juego se recicla después para la saga de Paper Mario y Mario Luigi. De hecho, la idea de este juego, la secuela, era hacer Super Mario RPG 2, pero por el tema de que ocurrió con la fusión de Squaresoft y Enix, ya no hubo negociaciones y ya no se pudo seguir haciendo ningún tipo de trato con la Nintendo. Por el tema de Final Fantasy en PlayStation, ya todos conocemos la historia, no hace falta que la comente. Entonces, Shingeki, me parece, como digo, muy, muy bueno muy buen juego. Muy bueno anime en cuanto a espectacularidad. Tiene un buen inicio y conforme va avanzando el va mejorando. A mí sinceramente no me gustó el punto en el cual se convierte Eren en un titán. Ese de que consigue el poder de yo también me puedo convertir en titán, me parece como de ay. Fue como de ay, rayos. Yo esperaba que se enfrentaran, o sea, que fuese más crudo, más serio. No de yo también tengo poderes. Y ya de repente todos tienen poderes. Oh, no. Todos tienen poderes. Fue como de ay, bueno, está bien. Ya que tampoco está. No, no es que esté mal, no es lo que yo esperaba, pero bueno, también es verdad que puedo entender que si solo son humanos contra titanes, tal vez no haya mucha emoción, porque va a llegar a un punto de que es, bueno, pues, la misma estrategia de siempre, ¿no? La segunda temporada nunca la terminé de ver. Vi creo que dos capítulos hasta que llegan al castillo donde se enfrentan al titán mono. Que eso ya lo había visto en el manga yo en su momento. Subida de nivel, no hace falta que explique nada, ¿no? Aquí tenemos, podemos elegir qué queremos aumentar, si el ataque, el HP o el S, que el S es la magia prácticamente. Podemos elegir el que sea, como ocurría también en Paper Mario. Ya es algo que, bueno, como ocurrirá también en Paper Mario. Vamos a subir la vida.
y ya está. Ya llegó un punto en el. Llegó un punto en Shieki que me dejó de interesar el manga. Y ya, lo dejé de leer. Y ya el anime nunca lo retomé porque también me dio flojera. Creo que ya lo había comentado antes, que lo estaba viendo en Crunchyroll. Y de repente un día, por alguna razón de Crunchyroll, quiero creer que era culpa de Crunchyroll, el anime ya no me cargaba. O sea, llegaba un punto en lo del castillo este, contra el titán mono. Creo que se llama así, ¿no? Titán simio, quién sabe. Llegaba un punto en el que dejaba de cargar. Y dije, ay, bueno, lo intentaré mañana, ¿no? Y fui mañana, y fue el día siguiente, mejor dicho. Y lo voy a intentar y se quedó pegado, trabado en el mismo punto de la serie. Y dije, ah, ya, déjalo. Ni me interesaba verlo. Ni lo quería ver en realidad. Y ya lo dropé y nunca lo continué. No es que no me interese, pero la historia me la va contando un amigo que sí es muy fan de Shigeki, que se sigue leyendo el manga. Ya todo lo de los poderes de Eren, que sí, no, es que en realidad él ve el futuro, desde el principio sabía toda la historia. Se vio el final en una guía del GameFAQs. Entonces todo lo que hizo fue para llegar al momento correcto. Spoiler alert, no es cierto, es broma por supuesto. Pero vaya, sí me va contando la historia. Cada vez que ocurre algo relativamente importante, me lo comenta. Siempre se me olvida, porque como no me interesa demasiado. Luego, como recuerdo partes nada más, como cuando comenté lo de JoJo's, de que reinician el universo, fue porque él me lo comentó, pero ni yo sé exactamente qué onda con la vida. Los nuevos 52. Death Note, por otro lado, me parece un anime más interesante que Shigeki no Kyojin. Es un anime más a lo psicológico, más de, ay, no, ¿qué va a hacer mi personaje? Tenemos una batalla intelectual. El primero que descubre el nombre del otro morirá. Me parece muy bueno el anime de Death Note. De hecho, hace un par de meses me lo volví a ver en Netflix, aprovechando que, no sé, no tiene nada que hacer con mi vida, supongo. Y lo volví a ver completo. En realidad, mi idea no era verlo completo. Mi idea, dije, no sé qué hacer. Voy a ver un capítulo de Death Note. Me puse un capítulo al azar. Y ya lo vi y dije, ah, qué padre está. Voy a ver el siguiente. Y así, cuando me di cuenta, ya la había acabado. La serie fue como, oh, no. Demonios. Soy relativamente fan de Death Note, sí me gusta y todo. No digo que sea el anime perfecto, le doy un 8. Un 8.7, que supongo que aumenta a 9. Me parece mejor que la mayoría de animes que tenemos en el catálogo de disponible. Pero tampoco me parece la obra maestra, porque ya saben que yo no le doy 10 a nada. Está entre mis reglas de crítico es, nunca le des 10 a nada, jamás. Nada merece un 10. ¡Ven aquí, loquito! Rayos. BRB, estoy a la moda. Y de hecho, de Death Note inclusive me vi las películas live action que existían en su momento. Las que salieron de Japón, que creo que eran 3 si no mal recuerdo. La 1, la 2, y luego hay una tercera que es como un spin-off ya de L. Ya ni siquiera sale Light, porque ya terminó su historia. Y es como de, oh no. ¿Cómo podemos seguir vendiendo si ya no está Light? Si Light ya se mudó. Ya sé qué hacer, creamos un virus mágico y que él tenga que detenerlo. Pero él es un detective. No importa. Tú ponlo, vas a ver que la gente lo va a ver. Y pues lo vi. También me vi la película de Netflix, por supuesto, Basura. Creo que es lo peor que he visto en mi vida a nivel de adaptación. Bueno, tampoco tanto, quizás. Tampoco podemos decir. Ah, Ryuk estaba bonito. Aunque al final no hace nada Ryuk. Está ahí por vender. Porque para que no digan que no metemos a Ryuk en la película. Como, ven cómo sí está, sí lo metimos. Pero no hace nada. Absolutamente nada. Me vi también un dorama. Hubo hace un par de años un dorama de Death Note para Japón. En Crunchyroll está disponible. Muy bueno, por cierto. O sea, bueno. Escribí mi reseña en su momento del drama de Death Note. Está disponible en mi blog, por supuesto. La eternidad del perdedor. Tiene giros interesantes. Y hay un par de escenas que me gustaron. Pero así que digas que lo recomendaría mucho. Está mejor que la película de Netflix, así que está no está del todo mal, pensándolo así.
Y al terminar el dorama, comentaron que iba a haber una película en donde se iba a tratar la historia 10 años después de que de lo que ocurre con Light y con L. Y que esta vez iban a haber 6 libretas de la muerte al mismo tiempo. Porque en alguna parte de las reglas de la Death Note dice que solamente pueden existir 6 al mismo tiempo. ¿Me tengo que ver? Pero vaya, es una regla que seguramente los mangakas, Tite Kubo y Tsugi Oba, creo que se llama. No, Tite Kubo, no, Tite Kubo es el de Bleach. ¿Cómo se llaman los de Death Note? Son los mismos de Bakuman. ¿Quién sabe? Bueno, esos. Los mangakas de Death Note. Que es una regla que se la inventaron porque dijeron, oye, igual está interesante la idea, ¿no? Aquí tenemos para objetos, por cierto, aquí tenemos la magia o el especial, vaya. Nada, nada relativamente importante. Bueno, no hace falta que lo usemos. Pero la película ya nunca la vi en realidad. Me llamó la atención en su momento. Uy, me voy a morir si me golpea otra vez. Voy a usar un objeto. Pero quizá algún día la veré. Pero vaya, no lo apostaría. Recomiendo más Gantz. De películas me refiero. Como el Gantz O no es live action como tal. Es CGI. CGI muy bueno. Pero CGI al fin y al cabo. Listo. Vencido. GG easy. Conseguimos una Flower Jar, que supongo que nos da magia. Creo recordar que la Flower es para los puntos de magia. Es un martillo, me acabas de decir. Ahora conseguimos el martillo. Y ya podemos usar el ataque del martillo, vaya. Aunque más que martillo, creo que es un objeto equipable, si no mal recuerdo. Sí, podemos elegir arma. Ya no va a usar. Nos da 10 puntos, bastante bien. Ya no va a usar los puños, sino que ahora va a usar el martillo. Algo que gusta este juego es que conforme vas avanzando en el mismo, vas consiguiendo nuevas armas. Y a veces, bueno, normalmente siempre en la animación del combate se ve el arma que tiene equipada. Por ejemplo, Mario cuando no tiene ningún arma, golpea con los puños. Pero cuando tiene un martillo, pues pega con el martillo, luego tiene otras armas y así y así. También tenemos la armadura, que es prácticamente la ropa, y un accesorio que igual luego iremos descubriendo y consiguiendo. Por ahora hemos llegado al reino champiñón, que es donde está el castillo de Peach. Aunque bueno, obviamente Peach no está ahí. Mario, aquí estás. Le diré que llegaste. Puedo explorar libremente la zona, aunque tampoco es que haya mucho que ver. Hay un par de lugares interesantes, pero nada que digas, uff. Soy más feliz ahora que lo sé. Por aquí recuerdo que había un easter egg en este castillo. Quizá no era aquí. Por aquí todavía no podemos pasar. Es un camino que se desbloquea después. Al avanzar en la historia. Este juego recuerdo que tenía dos. Tenía dos. Recuerdo yo dos easter eggs y es que podemos ver a Samus y a Link durmiendo en alguna parte del juego, en una cama. Y es como de, oh no, es Link. Y ya, es una cosa nada más curiosa. Aquí están contando más o menos la historia, que Bowser, que bla 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 bla. Que la secuestró, ella está explicando, no, la secuestró y mira, estaba así, oh, nos agarramos a golpes, no, no, no. Y yo luego fui y le pegué. ¿Dices que Bowser secuestró a la princesa? Así es. El juego tiene mucho tipo de comedia de ese estilo. Como Mario no puede hablar, hay mucha comedia de interacciones de esa forma, sobre todo de Mario más que nada, porque sé que no puede hablar. Aunque igualmente los
Aunque igualmente los, ¿cómo se llaman? El resto de personajes también tienen comentarios graciosos en cuanto al guión, que es una cosa que también continuaría ocurriendo en Mario Luigi, en la saga de Mario Luigi y en la saga de Paper Mario. Como digo, beben mucho ambas sagas, ambas franquicias. Beben mucho, ambas RPGs por supuesto, beben mucho de lo que viene siendo Super Mario RPG. No por nada, como dije antes, ese es el primer juego de Mario que es un RPG como tal. Y tiene la ay, me estaba yendo. Mario. ¿Ven? Esa cosa de chistes, de gracias. No de gracias de agradecimiento, sino de gracias de gracia. Nos dan el mapa para poder hacer y uf. Ahora que tenemos el mapa, ya podemos seguir avanzando en la historia. Aquí la historia aquí continúa con este enemigo, este como dinosaurio extraño, que es un enemigo mala onda. Soy yo, está. Está como. Quiero creer que esa parte negra que está ahorita en la pantalla es porque estamos viendo una cinemática, ¿verdad? 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 Una vez que hice mi layout y al final lo terminé haciendo mal porque corté mal las pantallas. No, yo veo que se sigue moviendo igual, ¿eh? ¿En serio corté mal las cosas? Bueno, no se piden de nada en realidad. No se preocupen. En fin, tenemos este nuevo personaje, cuyo nombre ya olvidé por completo, pero uf, por completo, sinceramente. Que es un personaje original de este juego y que también ya se lo pueden ir esperando. No va a aparecer en ningún otro juego de Mario. Y eso es simplemente porque la licencia la tiene Square. Tanto de este personaje como de Genos, que es un personaje que. No, de Genos no se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Geno? Genos es el de. Genos no es el de One Punch. Bueno, no sé. Aparece luego la marioneta. Que es muy pedida para que llegue. Es malo, si llamamos este personaje. Es muy pedida en Super Smash, pero por temas de licencias con Square, Nintendo tendría que llegar a un acuerdo con Squaresoft, bueno, Square Enix ahora, para poder usar el personaje de la marioneta que cobra vida. ¿Qué tal, cosita? Esta vez veo que el layout me salió regulero, ¿eh? Yo me acuerdo que hasta lo corté y todo, y ahora ya no está sincronizado. Eso me pasa por no sincronizarlo. Por si usaron en el menú y no en el modo y no en el juego como tal. Pero bueno, la parte buena es que no se está cortando nada. Salvo que hay demasiado negro, más de lo que me gustaría a mí. Hoy estamos jugando Super Mario RPG. Al final se cumplió tu deseo, cosita. Van a ser 35 días. Ya medio organicé aquí la escaleta para que dure 35 días este especial. O sea que hay que esperar más tiempo para. Hay que esperar más tiempo para Super Mario Odyssey. No, originalmente va a salir en el 15. Ahora son 20 días más para que juguemos Super Mario Odyssey. Pero bueno. Ya medio pude organizar todo. No son todos los juegos, por supuesto. Por ejemplo, vamos a ver toda la saga de Paper Mario, pero no vamos a ver el último que salió, el Origami King, porque no lo tengo. Porque no lo voy a comprar. Nada más para esto. Ni tampoco vamos a ver los remakes de Mario Luigi para 3DS, el Superstar Saga y el Bowser Inside Story. Solo vamos a ver los originales. Tampoco vamos a ver. Hay un par de cosas que no se van a ver. Los Mario Kart, por ejemplo, solo vamos a ver el último. Igual con Mario Tennis, solo vamos a ver el último. Rayos. Pero sí, muy buen juego el de este Super Mario RPG. Yo lo jugué hace un par de años en realidad. Lo estoy jugando en la Wii, por cierto, en la consola virtual de Wii. Tú tienes un poder que me curaba vida, ¿no? No, aún no. Ok, me curo normal. No tengo el timing de eso. ¿Qué opinas del maestro Kinopio que creo que se basó en el canciller de este juego? No me sorprendería, quizá no tanto físicamente hablando, pero ciertamente
este canciller no, no va a aparecer por temas seguramente de licencias con Square. Y ya a partir de... ¿Qué momento sale Kinopio por primera vez en Sunshine? En Mario Luigi creo que ya estaba, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Pero bueno, Kinopio me parece un personaje relativamente bueno. No me parece tampoco la gran cosa, en realidad. Pero... está bien. Ay, este enemigo me va a terminar matando. Tiene su cierta gracia. Lo odié en Partners in Time de Mario y Luigi. Lo detesté con toda mi alma. Hacía mucho tiempo que no detestaba a alguien con tanta fuerza como a Kinopio en este juego. Uy, se va a morir Mario. Adiós Mario, buen intento. A diferencia del resto, a diferencia de lo que viene siendo la evolución de esta franquicia en Paper Mario y Mario y Luigi también, aquí el juego no es tan permisivo. Si bien es cierto que te puedes defender y todo, no ocurre como en... Igual debí curarme, ¿no? ¿No regenera toda la vida? Oh, vaya. Voy a usar el Thunder. Bien ahí. Bien, ya tengo que regresar por algo. No tengo que regresar para curarme. Mario acaba de aprender una nueva habilidad, el ¿cómo se llama? La bola de fuego. Aunque bueno, la magia no la suelo usar mucho. Vamos a guardar la partida. Total, si ya empezamos a guardarla, ya que manda. Yo, la verdad es que para mí el mejor RPG de Mario sigue siendo The Thousand Year Door de GameCube. Es una cosa maravillosa. ¿Dónde veo la magia, por cierto? Ah, ya la vi. Ahí está. 9 de 11. Y este usa 2. Aquí la magia no es magia como tal. Se llaman FPS, Flower Points. Que es como se siguen llamando en los siguientes juegos de las sagas. De Paper Mario, por lo menos. Y vaya, funciona igual que la magia, por supuesto, ¿no? En lugar que se llame magia, se llama Flower Points. Ahí, por ejemplo, vimos... Esto ya había pasado antes. Cuando vencemos a un enemigo, hay una cierta probabilidad de que salga un objeto que nos aumente ataque, la defensa o la vida. O sea, que nos recupere vida. Es medio al azar. Piensa que todos los Mario RPG son de alta calidad. O hay algunos... Partners in Time. Me parece un juego regulero. Muy, muy regulero. Alpha Dream. Que creo que se llama Alpha Dream el estudio. Como que se durmió mucho para hacer ese. Como que vieron que Super Saga funcionó. Y dijeron, ya, hazlo igual. Pero diferente. O sea, tú hazle así. Hazlo tranquilo. No tenemos nada de qué preocuparnos. Pero, odié Partners in Time. Lo detesté con toda mi alma, de verdad. Y la saga de Paper Mario ya terminó. Ya se murió también, prácticamente. Aquí, esto es lo que comenté antes. Que se me complica mucho el salto en este juego de plataformas. El plataformeo se me complica mucho porque soy incapaz de encontrar dónde están las plataformas. Vamos a ver rápidamente el Fire Orb. Golpea Y. Bueno, mejor lo presiona Y repetidamente para hacer más daño. Nuevamente la magia tiene también sus sistemas de acción. Pero no es tan... no es tan activo quizá como si es el combate normal, el golpear. Varía dependiendo de la magia el si hace una cosa o hace otra. Y cómo se funciona. Pero vaya, como estaba diciendo, la saga Paper Mario me parecía la mejor para mí. Uy, se murió. Malo, ¿no? La verdad que estén muertos consiguen experiencia, creo. Lo describimos a continuación. Bueno, supongo que sí. Alguien diría que debería curar a Malo. Yo digo, hemos venido a jugar. Este lo maté con una bola de fuego. Ya no tengo magia. Me cuesta 11 y tengo... Y digo 5 y solo tengo 2. Tal vez debería regresar antes de enfrentarme al jefe. Vale, Once Again nos permite volver a golpear un turno más. Una vez me acuerdo que se me encadenaron Once Again como 3 juntos. Estuve golpeando 4 veces seguidas. Ah, qué tiempos aquellos.
Pero vaya, como estaba comentando, Paper Mario para mí es la buena. Paper Mario con... Uy, HP Rayman. Amo Thousand Year Door. Es mi Paper Mario favorito. A partir del de Wii, Super Paper Mario, que ya también hablaremos de él en su momento. Lo tenemos enlistado en la escaleta. Super Paper Mario de Wii estaba bien, pero fue un giro demasiado drástico. Fue demasiado de la nada. Un día era un RPG y al día siguiente era un juego de plataformas. Es como de... No está mal, porque me gustan las plataformas. De hecho, me gusta Super Paper Mario. Me parece un buen juego. Y aparte tiene una muy buena historia también. Pero cambió tanto que ya no se sentía al igual. Ya no, es como si fuera otra franquicia. Y eso a pesar de que posteriormente con Paper Mario Sticker Star, que creo que también está en la escaleta. No lo sé, creo que todavía no es seguro. Pero según yo sí. Con Sticker Star. Esos sonidos están reapareciendo, ¿verdad? ¿No? Vaya. Este no estaba aquí antes. Con Sticker Star, en teoría, retomó la franquicia a lo que viene siendo... Me morí igualmente. A lo que viene siendo... Voy a pegarle al otro. Porque algo sí lo mataba, al menos. Aullido. ¿Qué vas a aumentar tu ataque como Pokémon? ¿Qué hizo? Confusión, supongo, ¿no? Uy, hago menos daño ahora. Supongo que por eso mismo, ¿no? Magia tengo para una, pero si está muerto supongo que no le puedo recuperar vida, ¿no? Me conviene. Y ya con Sticker Star, aunque aparentaba haber vuelto la franquicia a su raíz RPG, que justamente su raíz RPG es este, Mario RPG, realmente no. Y Sticker Star fue una cosa muy muy fallida. Bueno, okay, ya. Eso de dejar de farmear a sus enemigos. Soy incapaz de llegar. ¿Cómo le hago para regresar aquí? Es supone que perdí el chance de conseguir esa moneda. Aunque aquí tampoco puedo pasar. Me he bloqueado. ¿Qué quieres que haga, Miyamoto? Bueno, Miyamoto no tiene nada que ver con este juego en realidad. Esos enemigos vuelven a aparecer infinitamente. Por aquí no me deja pasar el juego. Tengo un problema con las plataformas de este juego, en serio. Tengo un grave problema. Y ya conforme fue avanzando el tiempo, ahora con Color Splash, mejor dicho, para Wii U, y luego con el Origami King, que salió hace poco para la Switch, parecía que... HPR no recupera a todos. Hay basura, ¿no? Parecía que nuevamente ya la saga de Paper Mario había vuelto a ser un RPG, pero realmente no. Realmente sigue sin ser un RPG. Aún sigue siendo una mentira. Uy, lo hice mal. Así que yo diría que el Sticker Star es el más. El que más se perdió en el camino. Tengo magia para hacer esto. De ahí hace poco también jugué el Bowser Inside Story, el viaje al centro de Bowser, en la 10. Y me pareció bueno, me gustó. Ahí está, por fin llegué. Me gustó cierto sistema. El que, de hecho, va a sonar contradictorio quizá, pero me gustó la idea de que dentro del cuerpo de Bowser jugamos un juego de plataformas y ya no un Mario y Luigi al uso. Me pareció una idea curiosa. El cómo alternabas el control entre Bowser y entre Mario y Luigi en el interior de Bowser y todo esto. Y es que justamente no lo hicieron bien desde mi punto de vista con el otro juego. ¿Cómo se llama? El de los compañeros en el tiempo, el anterior. ¿No se murió ni siquiera con eso? El de Partners in Time. Porque a pesar de que la idea era prácticamente la misma, el alternar el control y poder controlar a los bebés y a los normales, realmente cuando empiezas a jugar con los rayos, cuando empiezas a jugar con los bebés, es muy aburrido. A mí me parece demasiado aburrido pelear con los bebés porque como son tan débiles, no tiene sentido.
Es perder mi tiempo, enfrentarme a tantos enemigos. Y al final no me terminó gustando esa idea. Y también odié el sistema de Hop. Ya lo hablaré en su momento, pero odié como el juego se movía alrededor del castillo en lugar de ser una aventura. Era como de, ah, tú vuelve aquí cada vez. ¿Dónde está la aventura entonces? Creo que el año pasado vi un video de un tipo que salió a defender Partners in Time llamándolo infravalorado, ¿no? Partners in Time hace muchas cosas bien. Pero es entre comillas demasiado continuista, porque funciona exactamente igual que Superstar Saga, a pesar de que es para una consola diferente, para la 10. Y que uno esperaba, o sea, potencialmente, gráficamente hablando, es superior, ciertamente. Pero el problema no es la potencia gráfica, o vaya, lo que viene siendo el cuidado gráfico del juego, sino el gameplay. Tenemos lo mismo, el salto tornado, el uso de martillos, quitaron las manos de elementales, que ya hablaremos también en su momento de esto. Ya nos lo explayaremos un poco más. Aquí está bien. Es que como que hay diferentes barras negras dependiendo de en qué estamos. Si estamos en el mapa, la barra negra es más grande. Pero si estamos en pantalla, la barra negra es más pequeña. Y si estamos en menú, no hay barra negra, porque ya la quité. Es un rollo hacer layouts. No sé cómo lo voy a hacer para Mario 64. Ayúdenme. Bueno, no importa. Ya me preocuparé en su momento. Mañana. Y odié el sistema de... Ciertamente lo que más odié es cómo consigue los poderes. El hecho de que Kinopio te los va enseñando, pero te los enseña a destiempo. Te los va enseñando a destiempo. Es como, ah, bueno, hay un nuevo poder que es el del giro. Para poder como que dar un giro y volverte Sonic de repente. Y es como de Sonic Hero. No venía a cuento, yo creo. Y está bien que haya nuevas cosas, pero... Era necesario. O eso era de Bowser Inside Story. A mí me suena que también estaba en el... en el Partners in Time. No lo puedo asegurar, la verdad. Ya lo veremos cuando juguemos. Tal vez no. No vamos a llegar tan lejos. Pero no me gustó el que te les vaya enseñando en el Hop. Siento que no es una aventura. Y la idea de que fuese un viaje en el tiempo está súper desaprovechada. Porque al final... solamente ocurre una vez que al alterar lo que ocurre en el pasado, como que cambiamos el futuro. Solo una vez se toca el tema de que los cambios en el pasado llegan hasta el futuro, haciendo que todo sea diferente, que es con lo del volcán, que creo que lo apagamos o algo así, no me acuerdo muy bien. En cambio, solamente es eso. Nunca más vuelve a pasar nada de ese estilo. Y para tener una historia en la que los viajes en el tiempo están presentes, yo creo que debieron aprovechar más esa idea de poder cambiar las cosas y hacer que... ¿Por qué dices? Debieron aprovechar más la idea de aprovechar para hacer lo de un viaje en el tiempo y poder hacer bien las cosas. Desde mi punto de vista, aunque aún no he jugado de Dream Team ni tampoco Paper Jam, que ya tocará en su momento, supongo. Desde mi punto de vista, Partners in Time es el peor Mario Luigi. Por mucho. Y eso que los Mario Luigi son buenos juegos, en realidad. Superstar Saga es una cosa maravillosa. Por lo menos. Vamos a intentar conseguir este objeto. Como ya comenté antes, soy incapaz de... Es una estrella. Cuando conseguimos una estrella, tenemos el poder para matar enemigos sin enfrentarnos a ellos. Y aparte, a diferencia de lo que uno podía pensar, sigan esa experiencia. Entonces realmente tiene sentido el hacer esto. Voy a subir los SPs. Los Star Points. Y a él le voy a subir esta vez la vida. Malo es el típico hechicero. En cambio Mario es el atacante físico, por supuesto. Y luego tenemos más personajes. No sé si los puedo decir o no. No sé si alguien lo consideraría spoiler. El decir que Peach se une al combate después. O que Bowser se vuelve nuestro compañero también. Ups. Spoiler alert. Pero vaya. Ahí, creo que en total hay 5 personajes. ¿Sí viste que Pac-Man anda celebrando su aniversario 40? ¿En serio? Rayos, no dice especial. 40 días de Pac-Man terminando los de Mario.
No, la verdad no soy tan fan de Pac-Man. He jugado muy pocos Pac-Man. Así que tampoco... Tampoco tengo mucho que hablar al respecto. He jugado los primeros dos Pac-Man World. Odié el 1. Tuve una muy mala experiencia con el 1. No sé muy bien por qué, la verdad. El 2 ya fue como más de... Bueno, está bien. Pero odié el 1. Supongo que era más cosa del ambiente que había. Fue un problemón jugarlo. También jugué en su momento, hace muchos años, el... Creo que el Miss Pac-Man se llama. Madness, algo de Madness, del 64. Pero creo que nunca lo llegué a acabar. Algún día lo volveré a jugar. Para acabarlo. Siempre lo jugaba y nunca llegaba a terminar. Creo que llegaba hasta la mitad. Nunca llegué a terminarlo, de verdad. Y tenía uno de Game Boy Advance, que Pac-Man Collection o algo así, que traía cuatro Pac-Man. Había uno que se llamaba Neo Pac-Man, creo, o algo así. Que al final había un jefe final. Bueno, que al final del juego había un jefe que era un como fantasma gigante robótico. Que tenías que enfrentar a él. Ese juego me gustaba mucho. El resto de Pac-Man que venían en la colección no me gustaba tanto. El de Game Boy Advance, no sé si lo comenté. Ah, también jugué uno de GameCube. Que era un Mario Party de Pac-Man. Qué basura de juego. El Mario Party de Pac-Man. Y el de carreras también de GameCube. Hubo un Mario Kart de. Un Pac-Man Kart. En GameCube, no me acuerdo cómo se llama tampoco. Igual lo llegué a jugar. Igual es. No es malo, pero no aporta nada nuevo a lo que vienen siendo los karts. Por lo menos Sonic hizo lo de transformarlos a vehículos. Aunque eso ya lo había hecho Diddy Kong Racing. No, entonces no, tampoco Sonic lo hizo bien. Al menos Crash cambió el derrape. Y ya, bueno, obviamente jugué el original. El Pac-Man original hace muchos años. Pero no me parece. Estaba bien. No lo volvería a jugar. Por diversión, por lo menos. Y creo que también tengo el 256 en Steam. Pero creo que nunca lo jugué. O sea, creo que no, lo jugué un par de veces. La versión de móviles. Y nunca la volví a tocar. Era bueno, pero... Al final no terminó de encantarme, supongo. La idea de repetir una y otra vez lo mismo. Mira quién lo dice. Estamos justamente repitiendo una vez, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿La ironía? Bueno, que Pac-Man está interesante. Ya luego hubo una saga relativamente nueva de Pac-Man, ¿no? De las caricaturas que salieron hace relativamente pocos años. Pero ya era otro rollo, ya no me metí. Aquí estamos persiguiendo a este señor que se robó no sé qué cosas de la nubecita esta que es nuestro compi. Y hay que enfrentarnos a él, pero primero hay que cazarlo. Entonces hay que hacer un sistema ahí como de si te veo, huyo. Llega por la espalda. Y los enemigos aquí se van reapareciendo. Pero como son enemigos relativamente débiles, salvo la rana gigante esa. Pero ya con el nivel 4 ya... Ya no es tanto problema en realidad enfrentarnos a ella. La clave está aquí en matar a los enemigos antes de que te golpeen. Aparte estamos consiguiendo también objetos y todo eso. Y también la experiencia, por supuesto. Ven aquí, maldición. Vamos a aplicársela. ¿Cómo me vio? Qué mentira más grande. Yo podía estar jugando a Paper Mario y no estoy jugando esto. ¿Dónde está? Escapó. Aquí está. Rayos, me alcanzó el Goomba. Pero bueno, o sea, a pesar de que yo digo que mi favorito es el Paper Mario, claramente no existiría Paper Mario si no hubiese sido por Super Mario RPG. No por nada digo que es el primer RPG de todos lo que viene siendo Mario. Y Square hizo muy buen trabajo en realidad. Todo lo que viene siendo el Paper Mario, los cimientos de ese juego están aquí. Ahí está, por fin lo encontré. No. Oh no, se volteó. ¿Cómo me vio? Qué mentira más grande. Ahí está, por fin. Bueno.
Por fin, más o menos. Ay, ¿cómo querían que lo alcanzara? Me pusieron al lado. Voy a esperar que se dé la vuelta y... ahí está. 50 años más. Hay que encontrarlo un par de veces para que diga que nos agarramos a golpes mejor. Pero bueno, amigos, estoy subiendo experiencia y todo eso. Supongo que no está del todo mal. Ya poder matar a la rana esta ya implica que estamos bien de nivel. Vale, sí contó. Le aplicamos la envolvente. Y ya está, ahora sí, agarrarnos a golpes. La magia me conviene. Voy a usar una. A ver qué tanto daño hace. De la magia creo que no se puede cubrir uno, por cierto. ¿Tú qué tienes? Thunderbolt no hace falta ahora. Por cierto, los puntos de magia son compartidos entre todos los personajes. Para que lo tengan en cuenta cuando algún día jueguen este juego. Esto es un daño de basura. Bueno, no por nada es el hechicero del grupo. La nubecita. ¿Debería curarlo? Supongo que sí. Por si acaso, no vaya a ser que me lo matan y luego quién va a curar. Voy a protegerlo. ¿Cómo tarda, no? Uy, me he dado cuenta que Mario solo tiene 11 puntos de vida. Mario, no. Bueno, GG. No, espera. Rayos 17. Rayos. Lo que me faltaba, recuperó vida. No veo que eso vaya a salir bien, ¿eh? No tengo magia para esto y el ataque de ese señor le va a quitar uno de vida, ¿no? Y si no que se recuperó de 60, prácticamente no. Uff. GG. Debí guardar la partida con. Digo, debí curar a Mario cuando tuve la oportunidad, lo admito. ¿Qué punto estamos? Ay, oh, aquí de nuevo. Le faltan checkpoints a este juego. Este sistema de las flores me llama la atención. Me parece relativamente bueno. Me transformé por otro lado. No me parece tan bueno. A ver si podemos volver a enfrentarnos relativamente pronto. Claro, si antes no pudimos enfrentarnos, ¿no? Entonces, si antes no pudimos vencerlo, ahora que estoy haciendo menos combates, quizá sea todavía más complicado que la última vez. Pero aquí es donde lo de la estrella, eso sí que hacerlo para poder conseguir la experiencia necesaria, para poder por lo menos aprovechar esta experiencia gratis. Estaba a punto de decir, no antes conseguimos más experiencia. Bueno, claro, es que antes habíamos hecho un par de combates antes. Tiene sentido que ahora no lo consigamos. Vamos a ver si podemos no morir.
en el intento de enfrentárnoslo. Me atoré con la planta y no pude alcanzarlo. Qué asco de juego. Debemos estar haciendo mejor un especial de Zelda. Eso sí, los quiero jugar. Creo que ya está, ¿no? Sí. A ver si esta vez lo logramos. Tú defiéndete y vas jugando como lo necesitamos curarnos. Entonces, eso quita bastante vida en realidad. Por cierto, algo curioso que tiene este juego es que el sistema este de botones A, B, X, Y, que son los botones de Super Nintendo, tienen colores morados debido a que en América los controles de Super Nintendo eran de esos colores. Pero en Europa y en Japón los colores varían de los botones. Hay uno que son rojo, hay uno que es azul, hay uno que es verde y uno que es amarillo. Entonces para la versión americana de este juego pues, le cambiaron el color a los botones para asemejarse a los del control de Super Nintendo. Aunque estoy tocando con un control de GameCube en realidad. Uy, si me... Ya valió, ¿verdad? Son 25 de daño. GG. ¿Cómo le digo me rindo? Lo voy a intentar mañana. Vale. Creo que su ataque más potente es el que me lanza la bomba. Debo intentar tener siempre arriba de 25 de vida. Con ambos personajes. Anotado en mi libreta mágica de anotaciones. Me acuerdo que en su momento, entre comillas, me acuerdo. Y entre comillas, en su momento también me costó, entre comillas, bastante este jefe. Sí fue como de... Pero los de Paper Mario no eran tan complicados. Pues no, los de Paper Mario no. Ay, siempre me pasa lo mismo con esas plataformas, cómo las detesto. Y con eso que a mí no me gusta farmear, pues se me complica todavía más. Quítate. Por aquí había un objeto, ¿no? Antes. Pero bueno, es que los objetos aquí no sirven para nada en realidad. Muchas veces cuando tú consigues un objeto, lo que realmente hace nada más es que te recupera la vida o la magia. Pero no te da un objeto como tal. Como si te si va a dar el once again. Eso sí está bien. Hace que la batalla se termine más rápido. Bien, bien, bien. Vamos a encadenar. Todos muertos en un turno. Ok, vamos a subir el HP. Eso, por ejemplo, lo que vas a hacer es recuperarnos la vida. No nos da un hongo como tal, creo recordar. Es un juego relativamente complicado. O sea, es fácil, porque tampoco llega a un nivel super, super complicado como un RPG al uso. Pero tampoco es tan fácil como lo que viene siendo la saga Paper Mario o la saga Luigi. La saga Mario Luigi, que también son juegos que no son relativamente complicados. También voy a subir el HP a este señor. ¿El que había? No sé si al final, creo que nunca lo... Sí lo hice, pero creo que había una flor o algo así. Vamos a volver a intentarlo. No, esta es la flor es esta. Pero bueno, no la necesito, así que no la voy a agarrar. Bueno, quizá ahora sí la necesite. Son 25 de daño que le hace la explosión. Creo que a Mallow, que es la nubecita, le quitó 24 nada más una vez que le golpeó. Porque acuérdate cuando se defendió, que eso hace que el daño se divida. Solo fueron 12.
encadenados. El otro por ciento es al azar. No se puede hacer nada. Vale, uno, un intento más. Veamos. La idea es la misma de siempre. Le pegamos con Mario. Y que Mario se proteja. Y cuando requeramos curarnos, que cure él. Prueba bien porque no... Rayos. Creo que ya sabe que cure malo. Por lo menos que se cura a sí mismo. Son... Tengo 10 de... Tengo 11 de magia. Y cuesta 2 el... Cuesta 2 la curación, así que... Puedo usarla 5 veces. No estoy encontrando el timing a ese ataque. Me sigue dañando cada vez. Me quedo sin magia, pues empiezo a usar los corazones. Digo, los hongos. Ahí viene la explosión. A Mario. Ah, no, se curó. Hombre, creo que prefiero que se cure, que use la explosión. Como no tiene chiste pegar, porque solo hace 2 de daño. Yo creo que no se puede proteger uno de ese ataque. O tal vez sí. Porque ahora le quitó mucho menos vida. Ahí está. Ya encogió el timing. Es un poco después. Ya está. Adiós, amigos. Le habían robado esta moneda a Mallow, el cocodrilo este, que también es un personaje que no va a aparecer nunca, por cierto, como todos los de este juego, que son originales. Y ya está, algo de que su abuelo, bla 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 bla. Nada importante. O sea, sí es importante, pero no para lo que venimos a hacer nosotros. Estos rebotadores te llevan de donde estés hasta el inicio prácticamente de la zona. Vamos a aprovechar para guardar la partida porque podemos. El juego realmente se va complicando bastante. Ya luego aparecen enemigos que te hacen mucho, mucho más daño. La idea es que volvamos a Mushroom Kingdom. ¡Oh no! Mushroom Kingdom está siendo atacada por unos Shy Guys. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Alto, bellacos! Tres daño. Bueno, al menos se muere. Fallé. Decía Drain, pero eso fue como una bola de fuego en realidad. ¡Ey! Supongo que eso no cuenta. Vale, ya encontré el timing de ese ataque. La historia, como digo, se va ampliando, va mejorando, entre comillas. Tampoco es muy complicada. La historia prácticamente es esta. Aparece una espada gigante en el castillo de Bowser, donde está Peach, y para poder llegar a Peach hay que poder enfrentarnos a esta espada. Mario tiene que poder enfrentarse a esta espada, y para ello empieza a reunir las 7 estrellas.
Bowser se llama la línea de las 7 estrellas y con su poder pues empieza a ser más fuerte y como en todo juego de RPG de Mario, pues la usa para enfrentarse al enemigo de turno. En este caso pues es una espada gigante. Hay por ahí un enemigo oculto, hay un jefe secreto que se consigue haciendo una cosa en cierta parte del juego y que tiene la fama de ser el enemigo más difícil de todos los juegos de Mario de RPG. Y aparte es también el más curioso, porque tiene una apariencia que no pega mucho con lo que viene siendo este tipo de juego, sino que recuerda más al estilo de Square, porque no por nada es Square. Después ya le entregamos lo que había robado el cocodrilo a aquel, nos dan un objeto, una florecita. Realmente no sé si tengo que enfrentarme a los Shy Guys. Yo imagino que sí, ¿no? Vaya. Veo que los enemigos tienen 30 de... Esos tienen 30 de vida. Pobre malo, es malísimo. Con eso nadie lo quiere. Nos dio monedas, que las monedas obviamente sirven para después comprar objetos. Ellos explican esta idea de que, bueno, esta mecánica de que de repente hay cofres ocultos por todos lados y que para poder alcanzarlos, pues solo puedes ir por la suerte y ya está, no te queda otra. Aquí podemos comprar objetos, nos dice que como están siendo atacados, no tiene tiempo para atender la tienda, pero que agarres lo que quieras y que dejes el dinero porfis. Confía en que lo vamos a hacer. Para arriba, aliados. Armadura para Mario, armadura para Mallow, accesorio para usa el salto contra cualquier enemigo. Eso porque la habilidad de salto, que es una de las magias, uno de los ataques especiales que tiene Mario, si hay ciertos enemigos a los que no se los puede usar, porque te hacen daño, como siempre, vaya. Vamos a comprar esto, que no es tan caro. Y un par de estos. ¿Esto qué hace? Nada, esto no. Y aquí podemos equiparlo. También podemos empezar a vender cosas para facilitar la obtención del dinero. Ya cosa tenemos un poquito mejor, un poquito de equipo mejor. Y hay que seguir con la aventura, por supuesto. Vamos a avanzar un poco más. No recuerdo exactamente cuándo se consigue la primera estrella, pero no creo que sea relativamente pronto, ¿verdad? Porque creo que hay que ir al lugar este de los... Bueno, está bien. Al lugar este de los... un estanque. El Tadpole Pond. Hay que hacer algún tipo de juego de ritmos. Luego también en este juego aparece Yoshi, aunque es algo más que nada anecdótico. No sé tú... Si tu cosita te acuerdas exactamente dónde, cuánto tiempo se tarda uno en llegar al primer jefe. Pero vaya, yo no recuerdo nada. No recuerdo ni siquiera dónde está. No recuerdo ni quién es. Pero vaya, según yo recuerdo, los jefes de este juego son jefes que tienen que ver con Smith, con la espada gigante. Son parte de su grupo. Y por eso son enemigos nuevos. No son enemigos como una nube o como un Goomba o como una planta piraña, sino que son enemigos del estilo de Final Fantasy, por así decirlo. Son cosas raras, la verdad. Es una fusión rara este juego. Pero le pegó. Yo creo que le hizo bien el ser tan raro. Fue una buena idea juntarse con los de Square. Eric, ¿qué tal? Bienvenido a este especial de aniversario jugando RPGs.
Este juego hizo lo mismo que hizo Kingdom Hearts, pero muchos años antes. Fusionar Nintendo con Final Fantasy. Pero antes de que exista Final Fantasy, más o menos. Ay, ¿cómo vas? Se va corriendo y cuando está cerca del Shy Guy, va con cuidado el Toad. Buen ojo al detalle, Square. Buen ojo al detalle. ¿Qué? ¿No se murió? Solo que a diferencia de Kingdom Hearts, esto es un RPG. No tanto de acción, sino más bien pasivo, pasivo-agresivo. Ah, ok. Morido. Pégale por si acaso. Creo que mejor hubiera curado a Mario. Un poco tarde. ¿Se puede usar la magia fuera de combate para curar? Sí se puede. Bien ahí. Vaya, igual no fue la mejor idea. No estaría tan seguro de eso. Ay, la comedia. No sé, un objeto. Punto de guarda, hay que aquí ayudar al castillo de Peach, que está siendo atacado por Shy Guys, aparentemente. Alguna razón tendrán esos Shy Guys, por supuesto, para atacar el castillo. No creo que digan, vamos a atacar el castillo por deporte. Bueno, vamos a aprovechar para bajar por aquí, que antes no nos dejaban en la cámara del tesoro. Tampoco va para tanto. Yo sí me quedo preguntando cómo hubiese sido un Super Mario RPG 2. Ojalá no se hubieran peleado los de Square Enix con los de Nintendo. Hubiera sido por lo menos interesante. Pero los males que causa Final Fantasy. El 7 para ser más específico. A veces les hago mucho daño. Me empieza a parecer raro. No dijo nada. Importante. Hay que continuar nuestra aventura. Nos dio un objeto, un accesorio para despertarnos, creo, ¿no? Aumenta las defensas. Previene el silencio y los ataques que te duermen. Bueno, el dormir. No, los ataques no los va a evitar. Los buenos objetos. Pero está bien, obviamente, como en todo RPG. No es que sea. No es que haya inventado algo. Super Mario RPG en realidad. Como todo RPG, está bien explorar los lugares para poder encontrar objetos que podrían o no llegar a servirte. Uno no sabe si realmente te van a aplicar mucho el dormir. Pero mejor que nada, yo creo que está bien. Me voy a enfrentar ya más que nada por deporte, pero eso empieza a ser repetitivo, la verdad. Y malo es bastante malo en realidad. ¿Cuándo me van a dar a la marioneta? Bueno, aquí.
Citrón, ¿qué tal? Rice. Bueno, tenemos buena defensa porque ya ni siquiera nos hace daño el Drain. Malo es basura, en serio. ¿Cómo puede hacer tan poco daño? Bueno, en realidad tiene sentido porque Malo no tiene ningún arma. Hay que tener en cuenta eso. Que Malo tiene un martillo, pero Malo no. Una vez que consigue un arma va a ser menos basura. Igualmente va a ser relativamente malo, pero... pero porque pega por la parte especial. Con magia sí es bueno. Bien, ¿y tú? Me... vivo, supongo. Pues no estamos leyendo nada, pero yo recomiendo que sí se lea, no solamente por la historia, sino porque hay comentarios que sí dan relativamente, que sí son relativamente buena comedia. Este, por ejemplo. Ojo al pesimismo al 100. Hombre, yo pesimismo siempre. Es mi razón de ser. Mira, ya encontramos la primera estrella. Qué fácil fue. Y yo preguntándome si íbamos a llegar. Estaba aquí a la vuelta. Vale. Ese es el primer jefe. Max se llama. Como pueden notar, no... no parece un enemigo de Mario Bros. Y es porque es un enemigo de... de estilo Squaresoft. Ay, casi los mato todos. Casi, pero no. Me puedo dar el lujo de no matarlos con... con un Thunderbolt a todos al mismo tiempo. No hacen mucho daño. ¿Y lo estuneó el rayo? O el martillo. El martillo no estunea, ¿sí? El rayo sí. Hombre, yo no sé. Thunderbolt. Último Thunderbolt que hago. Ahora se hace daño. Ahora se hace buen daño. Flame Wall. También, por cierto, la versión que estamos jugando, que es la versión de la consola virtual de Wii. Bueno, a partir de esta versión tuvo algunos cambios en las animaciones. Flame Wall, por ejemplo, en la versión original era relativamente diferente. Y también hay un ataque que es de... no me acuerdo cómo se llama, sinceramente. Es algo de electricidad. Que antes causaba como resplandores azules y blancos. Que lo eliminaron. No lo eliminaron, pero lo cambiaron para evitar problemas de ya saben, Pokémon. Lo que pasa con Pokémon. ¿Cuánto hay ahora de San Mario? 3. Ah, bueno, está bien. Era más complicado el cocodrilo que este enemigo. Oh, rayos, que me faltaba. ¿Cómo no nos mató otra vez? Bueno, dado que no está en pantalla, voy a aprovechar para matar a los Shy Guys, supongo, para no perder tampoco mi magia. A lo tonto. Que es muy limitada. A ver, es el Zelda del anime que te pedí. Oh, ups. Si te soy sincero, se me olvidó. Terminando el stream, ahora sí que sí. ¿Tú conseguiste alguna nueva información que me podría venir bien? Para saber más del mismo. ¿O seguimos en las mismas? Voy a buscar en el subreddit de anime de Raid. Ahí seguro lo encontramos. Pesado que es este enemigo, ¿no? Ya que se muera, por favor.
Claro, los enemigos al principio no son tan complicados. Ya luego empiezan a haber otros más difíciles, por supuesto. Aquí como tal seguimos más o menos en el tutorial. No por nada. ¿Qué juegas? ¿Qué tal, Randy? Estoy aquí jugando el Super Mario. El Mario RPG. Por los loles, realmente. Por el aniversario de Super Mario Bros. Hay que hay que rellenar con algo mientras consigo dinero para pagar el DLC del Pokémon. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal, Randy? Psicópata. ¿Sigues jugando Pokémon todavía o ya lo abandonamos todos al mismo tiempo? Yo acabo de recuperar mi Switch porque se la había prestado a una amiga que estaba jugando Animal Crossing. Y ya la tengo y ya puedo volver a jugar Pokémon. La parte mala es que justamente se la presté cuando salió el DLC, el primero, el de la Isla de la Madura. Entonces no me enteré de nada. Ya todos veo que están usando a Urshifu y yo sin idea de cómo se usa a ese tal Pokémon. El Assassin's Creed Odyssey. Yo solamente jugaba un Assassin's Creed. El primero, el original. Bueno, ya conseguimos la primera estrella mágica. Son 7. Pero bueno, no vamos a... Vamos a continuar un ratito más. Pero no, como dije antes, no vamos a acabar el juego, por supuesto. ¿Qué está el Odyssey? Yo tengo un compañero que también jugó el Odyssey y que se terminó aburriendo porque como que lo alarga demasiado el juego. Llega a un punto en el que es repetir lo mismo. Es lo que me dijo él, yo no sé porque no lo he jugado. Pero ciertamente el primer Assassin's Creed también me pareció parecido en ese aspecto. Había como muchas misiones secundarias que te podían servir o no, dependiendo de lo que tú hicieras, para poder avanzar en el juego. No todas eran obligatorias, es la parte buena, pero todo era muy repetitivo. Con que solamente había 3 tipos de misiones, y ya luego era repetirlas 6 veces cada una. En cada ciudad tenían 9 ciudades. Bueno, 3, pero con 3 distintos cada uno. Yo todavía lo tengo abandonado el Poké, pero quiero jugar demasiado el Mario y el Animal Crossing. Ah, pues yo tengo el Animal Crossing. Ahí en la Switch. Que lo compró mi amiga y lo dejó en mi cuenta. Prácticamente. Ahí lo tengo en la Switch, pero no, nunca lo he jugado. Quizá algún día lo pruebe, pero no me llama nada la atención, sinceramente. Nunca he jugado a Animal Crossing en mi vida. No sé qué tanto me vaya a gustar. Yo tampoco, nunca he jugado nada de Animal Crossing. Pero por lo que veo, no creo que me guste. Porque es... O sea, es farmear. Cada día 2 horas para checar tus plantitas, tus huertos. No, como no son huertos como tal, pero bueno, se entiende el punto, ¿no? No sé, no parece que sea un juego. No me parece un juego divertido. No sé cómo la gente lo puede encontrar divertido. Cosita dice, según Cosita, es él sabe de Animal Crossing. Algún día cuando juegue Animal Crossing le va a preguntar qué onda. ¿Y qué te parece el Mario 3D All Stars? ¿Lo vas a comprar? Lo pido también, pero algo tiene que tener. Es que yo no creo, no sé, es como que es para gente paciente, ¿no? Para gente que está tranquila. Yo farmeo, pero farmeo en el Xenoblade. Nada más. Lo quiero porque nunca he jugado ninguno del Wii ni del GameCube. ¿Y por qué no juegas mejor uno del Wii, por ejemplo? ¿El de GameCube cómo se llama? Uf, ya no me acuerdo, sinceramente. Pero yo creo que en Animal Crossing es farmear por farmear. O sea, farmeas para tener tu isla hecha. ¿Para qué quiero la isla? ¿A mí qué más me da la isla? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Vivir. No sé, lo voy a probar porque ya lo tengo. O sea, ya lo tengo en la Switch. ¿Por qué no probarlo? Solamente voy a usar la misma isla que la de mi amiga. Me dices qué tal. Le haré stream seguramente. Pero bueno, para eso todavía falta tiempo, porque va para largo, la verdad, va para largo esto.
Esto del especial de Mario, uf. La idea es jugar muchos juegos de Mario. Y como puedes ver, apenas vamos por el sexto de la lista, que es Mario RPG. ¿Cuánto le das a Canoyo? ¡Cuatro! Tiene cuatro Citron en mi MyAnime List. Quizá fue un poco duro. Luego le pongo un 5. Creo que el 5 está mejor. 4 es como Arcana Familia o algo así. Tampoco es tan malo. Sí, creo que fue demasiado. Creo que fue muy mala onda cuando le di un 4. Me agarró molesto o algo así la serie. Luego se lo subo a 5. 6. Es que no creo. Ay, vuelve aquí. Estoy dando vueltas. Maldita sea. Ya decía que ese boom me parecía conocido. De aquí no vengo yo. Vale, esta escena es nueva. Pero no parece así. Por aquí. El Chichip es un enemigo, supongo, ¿no? Como tal, Canoyo no está mal. O sea, es basura. Pero, pues, bueno. Cada quien. Hay cada quien sus gustos. Hay gente que le gusta Animal Crossing. Eso demuestra que hay gente para todo. ¿Quién estoy engañando a esa basura? Casi me hace dar un infarto. Y espérate lo que viene, Citron. A ver, espérate lo que viene. No has visto nada. Me hizo sentir tremenda impotencia. Al menos el personaje de Mami es relativamente bueno. Me gusta que sea diferente. Que no sea la típica waifu más del montón. Ya tiene 4, ya tiene 3, ¿para qué quiero otra más? ¿Esta tubería es por la que vengo? Sí, estos son los enemigos de antes. Estas nuevas, ¿no? Veneno, no. Debí comprar la medalla antiveneno. Elegía. ¿Dormir? ¿Eso es dormir? Eso es dormir, ¿verdad? Menos mal que falló. ¿Tendrás una temporada? No lo sé, no lo dudaría, pero según leí, en el manga el personaje, el prota es igual de malo. O sea, sí, igual de mal hecho, de exasperante y patético. No es como si dijeras, no, es que lo adoptaron mal, no. Así es también en el manga. También me dijeron que no me lo recuerdo. De hecho Rogotom lo dijo que era basura. Que aguantó 4 capítulos del manga y lo dejó. Y estoy muy de acuerdo, la verdad. Ay, aquí ya estuve también. Esta puerta ya la agarré. ¡No! Esta puerta no la he visto. ¡Oh, no! ¡Es un mimo! ¿Qué es esto? ¿De repente es Dark Souls? Bueno, Flame Wall no debe hacer tanto daño, ¿sí? Bueno, 6-5, está bien. Bueno, en cuenta que no me puedo cubrir. Yo creo que está bastante bien. Carniquis. Creo que no se curó, al menos no se curó. Psicópata, ¿qué es el psicópata? No se puede ver aquí, hay que leerlo en el. Hay que leerlo en el menú. Que confundía o algo así, no me hagan mucho caso. Hace años que jugué este juego. Oh, oh. Bueno, 10 tampoco es tanto. Viene siendo hora de irme. Bye, Citron. Mucha suerte con Banana Fish. A este le hizo más daño.
¿Me va a dar algo aparte de eso? True Form Pim. Creo que vamos a ver qué hace el psicópata. Nada más para asegurarnos. Te permite ver el HP de los enemigos y también ciertos secretos, o sea, como que debilidades o algo así, supongo. Pues muy bien, supongo. You won't be turned into mushroom. Cierto. Luego hay unos enemigos que te colocan un estado que te convierte en hongos y no puedes atacar. Lo había olvidado ya. Buen daño. Para ser un enemigo nuevo. Se murió de un golpe, así que no vamos tan mal. Vamos a ver si llegamos al tal Pond. Pero uff, la verdad es que estoy medio perdido. No me acuerdo exactamente qué es lo que tengo que hacer aquí. ¿Aquí no hay salidas? No. Entiendo que como había una tubería en el agua, entiendo que la idea es como que bajar el nivel del agua, ¿no? Para que podamos... ¿Qué por aquí? No, no se puede ir. Creo que fui por la de... Ay, no. Por aquí también ya estuve, creo. Es que esto está lleno de tuberías. ¿He vuelto al principio? What? Voy a leer lo que dice el papel del principio. No voy a sacar, ahí está la respuesta a todos nuestros problemas. Y como no lo leí, no me estoy enterando. Sí. Rayos. Dice que para entrar a la tubería, sitúate encima y presiona abajo. Si quieres volver a entrar, salte y vuelve a hacerlo. Por aquí ya fuimos, ¿no? Por aquí no hemos ido, en realidad. Pero claro, yo sabía que me iba a terminar llevando aquí de nuevo. ¿Cómo entro a esto? ¿Cómo le hago para entrar? Toca investigar todos los caminos. Para ir descartando. Por aquí es donde el búho, ¿no? Voy a meterme algo de una vez para quitarme ya de encima. Tal vez no se murió. Hombre, 50 de daño está bastante bien. El timing de los estos es muy extraño. Y menos mal que el Dark Logo ha fallado todas las veces porque no sé cuánto daño hace y como que no quiero saberlo tampoco. No a corto plazo al menos. HP Max, eso está bien. Son rarísimos los bus. ¿Cómo no le voy a fallarle? Pure Water. Water, perdón. Que ni siquiera estoy leyendo lo que me dicen los objetos. Ah, por cierto, la mochila tiene límites. Llega un punto de que ya no puedes seguir teniendo más objetos y tienes que empezar a tirarlos. Esos Flower Tap hay que usarlos porque no son objetos coleccionables, sino que al usarlos aumenta tus puntos de flor permanentemente en uno. Entonces esta clase de cosas viene bien usarlas relativamente pronto. Porque si no te ocupan espacio en el inventario. Y no viene a cuento, perder espacio por esto. Tampoco tenemos mucho. Por ahora no tenemos muchos objetos, pero bueno, en algún momento empezarán a darnos más y más. Entonces es mejor tenerlo relativamente separado. Relativamente libre. Vamos a ir por aquí. Esto nos lleva a la parte del agua. Que esto conecta con el principio. Más o menos. Voy a subir esta vez. Se puede subir, ¿no? Sí, se puede subir. No, espera, aquí está. Este es el. Ya no. Este era el mismo antes. A ver si puedo saltar desde aquí. Vamos, tú puedes, Mario.
Si salto desde aquí, yo creo que sí llego. Ahí está. Aquí hay tubería, pero después de tubería también ya fui, creo. Sí, porque esta es donde estaba el búho de antes. Ni idea, estoy perdidísimo. Recordaba que esta zona era relativamente laberíntica, pero no recordaba que lo era tanto. ¿Pero cómo bajó el ataque? Esta vez sí me dio. ¿Uno de daño? ¿No fue daño de veneno eso? No, ahí está el daño de veneno. Rayos, pero ¿cómo le dan el once again a él? Que ni daño hace. Bueno, que... fue suficiente. Los estados alterados, por cierto, como pueden notar, se quitan al salir de combate. Aquí es donde está la tubería en el agua. Y esto me devuelve para acá. Aquí estamos de nuevo al inicio. Estoy a nada de ponerme el video de cómo lo hice la primera vez que jugué este juego. Sinceramente estoy perdidísimo. Al menos me quedo con la idea de que conseguimos la primera estrella. Eso ya es un logro. No, como no recuerdo exactamente en qué momento se conseguía, empezaba a pensar que tal vez no se conseguiría pronto. Pero me gustaría llegar al Tadpole Pond. Me acuerdo que ahí había un minijuego de hacer cosas. Por cierto, los Mario Party no están en la escaleta. Al principio lo pensé, pero son demasiados. Y como no tengo el último, ni los de 3DS, que son de puro minijuego, y Star Rush, no sé cómo se llama el otro, no llaman la atención, sinceramente. Esto me regresa. Es que todo me regresa. Es un laberinto, es completamente laberíntico esto. Ya no sé qué hacer. Eso es para salir, ¿no? De la zona. Sí. Por eso no habíamos visto el mapa. Es aquí. Aquí podemos ver el mapa de todo el juego. Ahí está el castillo de Bowser, que ahora está bajo los comandos de Smith, que rompió el puente. El reino de champiñón, que está al ladito. Quizá por eso es que Bowser la secuestra tan fácilmente. Tiene al lado el reino. Aquí estamos nosotros en la cloaca de Kero. Por ahí está el Tadpole Pond. Y ahí están todo el resto de lugares. No es un mapa demasiado grande. Tampoco hay demasiadas zonas. Pero teniendo en cuenta que estamos en la Super Nintendo, está bastante bien. Ese es el ¿cómo se llama? La colección de las estrellas legendarias que hay que conseguir. Voy a guardar la partida. No sé si será buena idea antes de dejarlo mostrar mi partida anterior, la partida que está ya en el endgame. No sé si sea buena idea, sinceramente, porque creo que está justamente en la mazmorra final, la fábrica, para enfrentarse a Smith. A ver, luego está. Ay, no, me fui de la zona y los enemigos vuelven a aparecer. ¿Por qué más es esto, Square? Yo que te he dicho. A ver. O sea, la única tubería que me falta por visitar creo que es la que está bajo el agua. Pero es que por ahí no puedo ir. ¿Será que todavía no es por aquí? Y en realidad tengo que regresar para conseguir algún tipo de información. Eso es muy normal en los RPGs. El backtracking.
para sumergirme? No, no hay. Rayos. Un momento, eso hubiera no entrado antes. No recuerdo haber entrado a esa tubería. Está muy separada del agua. Vamos a ir por eso. A ver si recuerdo el camino para llegar. Es aquí, creo que es aquí, ¿no? Sí. Esta podría ser la clave. La clave que nos sacará de aquí por fin. Al menos conseguimos moneditas para cuando tengamos un arma para Malo. Sería bueno llegar por lo menos a donde está el personaje querido por todos, la marioneta aquella. Pero bueno, no lo voy a preservar tampoco porque creo que todavía falta para eso en realidad. Eso creo que es en el primer pueblo después de terminar la parte de... Sí, por fin. Las aguas han sido drenadas. Esto nos regresa, como dije antes, al inicio. Hombre, muy drenadas no parecen, ¿eh? Ahí está. Curiosamente, aunque no haya agua, los enemigos de agua siguen pudiendo atacarte. Es algo que, por ejemplo, no ocurre en Super Mario World, que lo jugamos ayer. Cuando un chip zafa del agua, solamente tienes que tocarlo para matarlo. En cambio aquí, aunque no haya agua, siguen pegándote. Como es un RPG, pues las reglas de la física no aplican. Lo normal en la vida, vaya. Lo peor es que por lo menos ya tenemos el camino. Esto es para después, entiendo. Ya que está aquí, voy a guardar la partida. Oh no, el jefe. Belom se llamaba, algo así. No sé cuánto daño hace Malo. 10. Bueno, no está tan mal. Tampoco hace mucho daño. Sleep Sauce. Como pueden notar, es todo lo que hace dormir. Bueno, si vas a seguir durmiendo a él, está durmiendo a mí. Puedo matar a un personaje dormido, despierta si lo golpean. ¡No! ¡Se lo comió! ¡Malo! ¡Oh, oh! Me voy a convertir en espantapájaros. Y en espantapájaros no podemos atacar. A ver si podemos usar es magia. También objetos. Ah, no, objetos no. Solo podemos usar A y Y. Digo B y Y. Defendernos o usar magia. Voy a usar el jump para ver cómo es. Justamente por este clase de cosas es que nos dan la cosa esta que nos permite no convertirnos en Scarecrow o en champiñón. Pero si le dimos a Malo, pues sí que pues no, de nada sirvió. Vamos a ver cómo funciona el psicópata. Es como el análisis, 250 de vida tiene,
Y ya está, es lo único que sabemos. Además, no lo puedes dormir. Probablemente lo debemos haber puesto al revés. Que no puedan dormir a Malo, que es el curandero. Y que Malo no lo puedan convertir en Scarecrow, para que pueda seguir atacando. No, de nuevo se va a comer. ¿Sobre qué se supone que es este enemigo? La verdad no lo entiendo yo. Es como una especie de boca de perro, extraña. La verdad no termino de entender la idea abstracta que tuvieron al hacerlo. Pero bueno. No me queda demasiada vida. Ahí son un relativamente bueno juego de palabras. Tengo que admitir que me gustó un poco. Subimos de nivel. Vamos a subir el ataque. Y ya está. ¡Oh, no! Y aquí viene un minijuego. Movemos a Mario mientras va cayendo por esta cascada. Solo podemos moverlo y subir hacia arriba, por ejemplo, para intentar agarrar esa moneda verde. Creo que la moneda verde es una moneda de rana, una frog coin, que sirve para juegos especiales. Así que hay que intentar conseguirlas. Bueno, si ustedes están jugando el juego, ¿no? A mí me da igual ya, porque total, ya lo acabé. Eso es de muchos videojuegos, que mis juegos que tiene el juego en realidad, ¿eh? O sea, tiene bastantes. Voy a ir por aquí primero. Uf, bien hecho. Tiene bastantes que... Bueno, bastantes no, pero vaya, tiene 2, 3 o 4 que ocurren cosas en el juego y de repente tienes que hacer un minijuego de esto o de otra cosa. Por ejemplo, aquí hay otro más ya. Me gusta que te dan la opción de no... Rayos. De saltar el tutorial, eso siempre está bien. Hacer esto para rayos, cambié, no debí cambiar. Aquí es mucho de suerte en realidad. Saber si tienes que cambiar de carril o solo saltar. Si no te sabes de memoria el camino, pues no tiene chiste. Rayos. Bien esquivado ahí. Y listo, entonces esto hemos llegado ya al estanque. Conseguimos 43 monedas. Y aquí te dicen que al hacer esto consigues una moneda de rana por cada 60 monedas normales. Las monedas todas que conseguimos en este minijuego no se pueden quedar. Me dice que no llegué a 60, así que no me pueden dar nada. Que me las guardan y ahí si eso, después no. Después ya vemos qué onda. Nos llevan un nuevo objeto. No sé si le puedo poner el martillo a este. No, no se puede. No es compatible. Nos llevan una nueva arma de Mario. El caparazón verde. No vamos a avanzar demasiado en realidad. Ya estamos a punto de acabar. Como dije, íbamos a jugar nada más 2 horas. Podemos volver a repetir todo el minijuego si usamos el trampolín este. Pero vaya, vamos a avanzar solamente un poco más para... Creo que aquí había un otro minijuego más, aunque no sé si ya se puede hacer, o hay que esperar. ¿Qué tal, Eric?
Ya estoy acabando. Oh, no. Hay Digimon que son como estos renacuajos, ¿no? Ojalá supiera cómo se llaman. Este es al que Malo llama el abuelo. Y pues bueno, la historia sigue avanzando ahí conforme este personaje. Luego encontramos más personajes y bla 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 bla. El chistecito. Aquí este señor nos cuenta cosas sobre Smithy, aparentemente, que bla 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 bla, que para rescatar a la princesa Peach, bla 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 bla. Las risas. Ahí está comentando que al momento de que cayó la espada, los tres personajes, Mario, Bowser y Peach, salieron volando del lugar y que realmente están por ahí perdidos, que Peach no está en el castillo. Así que la idea ahorita es realmente enfrentarse a la espada porque es un problema para la vida. En pocas palabras. Y ya conforme el tiempo va avanzando, vamos a encontrarnos tanto con Bowser como con Peach. Y se van a unir al equipo para enfrentarnos al mal. También nos cuenta de las estrellas, que bla 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 bla. Que hay que encontrar las 7 para poder enfrentarnos a Smithy. Bla 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 bla. ¿Lo entendiste? Sí. La típica trampa de. ¿Estás poniendo atención? Sí. Qué bueno. Continuemos. Y aquí está diciendo que Mallow ya va. Ya es un destinado a ayudar a Mario. Ya no se puede salir de la party. Ya es para siempre. No viniste aquí nada más a jugar. Venimos a salvar el mundo en realidad. Le cuento la verdadera. La cruel verdad. Él no es un renacuajo. Está adoptado. Realmente el abuelo encontró a Mallow en una cesta por en el lago, en el estanque, en el río, supongo, mejor dicho. Y dijo, pues lo voy a adoptar, ya que está aquí, me lo llevo. Ya luego, conforme vamos avanzando la historia, también empezamos a saber un poco más de Mallow. Del otro, la marioneta mágica azul, que todos aman. Y que yo soy incapaz de recordar su nombre aparentemente. No se sabe realmente mucho, porque solamente es una. Solamente, realmente solo es una marioneta, es un juguete que cobró vida porque el poder de las estrellas mágicas vinieron hacia él y le dijeron, vas a tener vida. Y se apoderó del muñeco. Realmente es como una especie de maleficio que lo está controlando. Pero no por nada, pero igualmente es muy querido por todos los fans de este juego. Por alguna razón. Podemos ir avanzando por los caminitos. Hay que hablar con la gente. Bueno, la gente no. Con los tipos estos, con los renacuajos estos. Aquí te explican lo de las monedas. Las monedas Frog, las monedas rana, que te sirven para, como dije antes, conseguir objetos que no se pueden conseguir en tiendas normales. Este, por ejemplo, aumenta el poder de ataque durante la batalla, aumenta la defensa, pone a dormir a un enemigo, aumenta la defensa de todo el grupo. Aumenta el ataque de todo el grupo. Son juegos que son buenos, pero estos son basura en realidad. Estas cosas no sirven para nada. Ya luego van apareciendo otros objetos que son más importantes, más interesantes.
Pero eso lo veremos probablemente nunca, porque ya nos vamos a ir. Aquí termina este vistazo. Prácticamente esto fue un vistazo a Super Mario RPG. Como dije al principio, ni de chiste vamos a acabarlo hoy, porque es imposible. Bueno, tal vez con glitches o con speedruns sí que se puede, pero no soy yo quien lo va a hacer. Eso fue un vistazo rápido. Vimos rápidamente, conseguimos la primera estrella, vimos un poquito de la historia, un poco del nuevo personaje. Ojalá hubiéramos encontrado al otro personaje nuevo, pero bueno, no se puede todo en la vida, en menos de 2 horas. Para aquellos que estén interesados en el juego, cómprenlo. Está disponible en la Super Nintendo Mini o en la consola virtual de Wii U. También está disponible la consola virtual de Wii, que es donde estamos jugando nosotros. Y también está la Super Nintendo, pero eso está más complicado. Ya saben todos dónde buscarlo, ¿no? Jaja, saludos. Últimamente, también, si no se interesa tanto el jugar el juego, sino solamente ver el juego y quizá a escuchar a alguien no tan carismático hablar sobre el mismo o hablar durante el mismo, pueden ver la serie completa que hice de este juego en YouTube, que la hice en un tiempo en el que todavía no hacía streams, entonces no estaba disponible en Twitch, solo estaba para YouTube. Ahí está en la lista de series finalizadas, ahí la van a encontrar. Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Y por último, un sneak peek rápido. Mañana, el día número 7 de este especial, tocará jugar Super Mario 64. Esta vez sí, esta vez de verdad, confirmado. No va a haber retrasos. ¿Algo más que tenga que decir? Creo que no. A ver si me pongo a hacer bien el layout mañana. Voy a hacer pruebas de una vez, aprovechando que ya tengo prendida la consola, que solo tengo que presionar el menú Home para volver. Eso fue todo por hoy. Nos veremos probablemente mañana, si bien nos va. Para continuar con este lindo especial al aniversario número 35 de Super Mario Bros. El personaje, no, digo, el juego, no el personaje. Hasta la próxima. Y por cierto, se me olvidaba casi. Gracias a todos por los que se pasaron a saludar. Como siempre, muy agradecido. Sayonara.